Hoy, 3 de noviembre, la Iglesia recuerda a San Simón Vallachi, Beato. Simón entró a servir a Dios como hermano lego en el convento de los dominicos de Rimini, su ciudad natal, a los 26 años de edad. Como si la humildad de su estado no bastase, Simón se mortificaba aún más al ofrecerse para ejecutar los trabajos más bajos y al disciplinarse con una cadena de hierro. Ofrecía todos sus sufrimientos por la conversión de los pecadores. Se dice que el demonio se le aparecía y le hacía sufrir mucho. Simón estaba encargado del huerto. Tenía predilección por las almas infantiles y solía recorrer las calles con una cruz en la mano para llamar a los niños al catecismo. A los 57 años quedó ciego y así vivió 12 más. En los últimos años tuvo que guardar cama, soportó esas pruebas con valor y alegría. Dios le premió con el don de milagros y el pueblo le veneró como santo en cuanto murió. Su culto fue confirmado en el año 1821.